VHS. Sí, porque todo lo decía, pues no. Viste que de mi boca no salió. Dice así. Adelante. Señorita. Mujeres primero, señora Chava. Chava, tío. Hay que ordenarlos ahora. Papá Noel. No, después cuando suene la cosa que se acá dice el día 24 del 1 del 11. Qué garro. Hora 30, 06, 07. 6 horas, 7 minutos. Miren bien el tema de los... La separación. ¿Estos son todos? ¿Estos son todos? Miren las esquinas cuando doblan. Mira, 12 del 12, justo 13 del 12, 14 del 12. Ya se acerquen mucho. No justo la mitad. De 8. Guarda ahí, guarda los 8, pies. 8 casetes. Allá mira, para este tiene... Sí, mira. 4, 6, allá está todo, 6, para donde está fácil. 8 de aquel lado y 6 de este. 6, 8, 10. Entre coso y coso, mira, hay 3 lados exactos. 3, 6, 6. Las chicos, las curvas son bien curvas, ¿no? Sí, bien. Guarda los pies, che. 20. Igual se arranca desde... Hasta acá salida. Hay 3 lados exactos entre 1 y 2. ¿Estos son todos? Entonces nos entran, nos entran. Sí, banda de 10. Guarda hechizo. ¿También? Ya, ya, para ordenarlo ahora es fácil, está puesto todo. Sí, el 12. Pero que lo vamos a ordenar no, no por ordenar. Acá hay otro que dice 7 del 8 del 2011, acá hay otro que dice 4 del 1, 24, 16. No, no están ordenados acá, pero los podemos ir poniendo allá. Ah, claro, la idea es que los ordenemos acá. No, no están ordenados ahora. Mejor que tengamos acá, no, chicos. No, ahí está, sí, ahí están las cosas para poner. Hay que ordenarlos en la casa. No, sí, ahí no voy a tocar nada, cuando ves. Cuatro, claro. Che, guarda, tengan cuidado, loco, se están mandando. ¿Ves? Ahí. ¿No tenemos en la maquinita del dominó rally? Esa que te lo armamos. Hay tres guarda, y guarda. Dos. En no le metas el dedo. No, no. No estoy viviendo. Todavía estoy, bueno, más. No estoy tocando. Sí, ahí hay tres. Ahí hay un poquito menos. Sí, acá hay un poquito menos. No está. Pero por ahí porque los tuvieron que amontonar acá. Bueno. Sí, yo vi la campana. ¿Contaron cuánto hay adentro? Entre uno y otro. Ahí dice largada. No, dice llegada. ¿Cuánto tarda? Bro? A ver, era... 4, 5, 6, ¿cuánto tarda para vos? Esto, 2 minutos. Es un flash esto igual, ¿eh? Piña es piña un bien. Flash. Guarda, guarda. Ahí vemos a los chicos pensativos. Sonó la chicharra. Arrancó. Wow. ¿No? A ver si la armaron bien. El desafío. No, es una locura. La vida es parece un que dominó. Se frena. 2055 takes. Eso mismo tendrán que hacer los chicos. Para este viernes tendrán que armarlo dentro de la casa. ¡Wow! Me aburrió. ¡Ah, vamos a ver! ¡Ah, más rápido! ¡Ay, boludo! Allá retoma velocidad. Cuando gira. La esquina aumenta velocidad. ¡Qué genialidad! Allá toma no, sí. Ahí vemos el dominó, escuchamos a los chicos. A dar del ruido, ¿no? Dominó a toda velocidad. Hoy tendrán que quedarse todo el día. ¿Quién la empujó? Armando esos tapes. Al costado del Zoom hay unos cuadrados. Muy largo. Con un día. Cada uno, desde el 12 de diciembre que entraron los chicos a la casa hasta el día de hoy. Van a tener que apilar los tapes por día. Cada cuadrado, cada día, va a tener 48 right tapes. Now. ¡Bravo! Acá la producción festeja, han armado bien el dominó. Espero que los chicos el viernes también lo puedan armar igual, porque si no van a perder la prueba y se van a morir de hambre. No, Pamela. Chao. Bueno, chao. Guapa, guapa, pero vamos a quedar juntos haciendo esto, ¿no? Vamos a abrazar. Ahí están decidiendo, se va a quedar el primer equipo. El equipo de Giselle, de Martina, de Lorelei, de Juan Pablo, de Jona, de Tamara, de Alejandro y de Solange.
Bueno, apagaré la cara justo que está prendido. Bueno, ahora, ustedes se preguntarán en su casa, ¿lograrán hacer esto los chicos el viernes? No, cada uno va agarrando y lo va a dejar. Sin que se caiga uno, sin que se trabe. 2055 tapes. Rodar desde el comienzo hasta el final. Durante estos días que lo van a ir armando los chicos, que van a tener 2 horas diarias, van a tener la posibilidad de ir probando cada tramo para ver si funciona. 14, 15, 16. Verlo terminado es muy lindo, hay que ver, hay que armarlo. Y solo tienen 3 días hasta el viernes. Tengo 2 de 16. Ahora, una vez que está armado, si se llega a caer alguna pieza en el horario que no están haciendo el desafío, se les va a descontar el 10% cada vez que se caiga un tape. O sea que si alguno se lo lleva puesto...